Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. El dios de silicio, el dios electrónico. Veréis, puede parecer un tema que quizás despierte una sonrisa en su rostro. Pero para tratar este asunto lo mejor es comenzar desde un punto de vista mucho más objetivo con respecto a lo que está sucediendo. Mire usted, para controlar a las masas, a grandes grupos humanos, lo que tienes que hacer es conocer la unidad. ¿La unidad? Es fácil de entender. El ser humano como unidad representa muy poco, pero en sí, cuando esa unidad se convierte en un grupo humano, la importancia es fundamental. Los seres humanos han podido evolucionar a lo largo de todos estos años viviendo en comunidades. Las comunidades en las que inicialmente el ser humano vivía no eran muy grandes, eran más bien pequeñas. Nosotros, aunque vivimos en ciudades, podemos pensar que esas ciudades, bueno, pues en realidad son antinaturales. Se dice o se cuenta que antropológicamente, como mucho, los grupos humanos en los cuales estaba acostumbrado a vivir el ser humano eran de unas 80 personas para defender la comunidad, para efectuar la caza y mantener todo el pequeño ecosistema en el que el ser humano se movía. Solamente de 10.000 años acá es cuando esos hábitos que se mantuvieron durante cientos de miles de años cambiaron. Pero es importante conocer la unidad, el ser humano. Y para poder conocer al ser humano, lo que tienes que hacer con este ser humano es obtener mucha información de esa unidad. Toda la información que puedas obtener de ese ser humano será bienvenida. Estos son los llamados metadatos. Los metadatos es algo muy valioso. Aquellos que estudian sociología o aquellos que se dedican a la inteligencia artificial saben que los metadatos son ultra valiosos. Veréis, un metadato, vamos a ponerlo así, metadato, es algo así como una pequeña porción de información. Es información, pero pequeña. Pequeños datos, el metadato. Claro, evidentemente, cuando adquieres un montón de metadatos de una persona, de esa unidad, para conocernos a todos nosotros, pues descubres que lo que realmente se trata es de controlar a enormes grupos humanos. ¿Qué tipos de metadatos pueden obtener? Bueno, pues por ejemplo, la ubicación donde te encuentras, tu ideología, tus hábitos. Tus hábitos sería otro metadato, por ejemplo aquí, o por ejemplo tus aficiones, tus amistades, tu nivel adquisitivo, sería otro metadato que pudiéramos colocar en otro punto, tu peso social, si eres una persona socialmente relevante o si tienes incluso capacidades de liderazgo, el trabajo que tienes, el tipo de trabajo, la conducta psicológica. La conducta psicológica sería, digamos que, otro subgrupo dentro de estos metadatos, en los cuales se incluirían muchas características que podrían definir tu conducta social, tu psicología, básicamente. Si eres audaz, si eres impulsivo, si tienes temores, qué temores tienes, tu capacidad de autocontrol, las pasiones que tú tienes. Ellos rellenarían todas estas casillas, esa información tan precisa para podernos controlar. Datos como pueda ser incluso el coeficiente intelectual u otros datos parecidos. Por ejemplo, luego hay otros factores menores, que vamos a llamar así, que es lo que están recopilando de nosotros. Son factores bioantropológicos, cosas bastante más simples. Nacen de otro subgrupo, que podemos colocar aquí, y este subgrupo para ellos es muy importante. Es algo como mucho más generalista. Pero, como he dicho antes, la importancia es fundamental para poder controlar esos grupos humanos. Bien, esta bioantropología es, por ejemplo, la edad, el sexo,
Si tienes tatuajes en el cuerpo, el color de tu pelo, tus ojos, tu altura, las enfermedades que tienes o que has tenido. Si obtienen estos datos de una persona, sabrán muchísimo de esa persona. Lo sabrán todo. De hecho, sabrán más de esa persona que él mismo. Si colocas una inteligencia artificial y una capacidad de análisis de datos lo suficientemente buena, ellos sabrán mucho más de ti que tú mismo. El problema viene cuando lo que obtienes no es o no son los datos de una persona. El problema viene cuando obtienes los datos de 1.000 millones de personas. Aquí es cuando empieza a haber el problema. Esto se multiplica exponencialmente. Cuando obtienes los datos de 1.000 millones de personas, realmente lo que puedes hacer es un mapa social del mundo. Puedes coger literalmente el planeta, ubicar las áreas más precisas y detectar los grupos sociales existentes en un sitio, en otro, en el de más allá. E incluso sus interacciones, sus miedos, sus odios internos y un montón de cuestiones que ni siquiera los mejores centros sociológicos podrían llegar a tener. Sencillamente porque tú controlas toda la información. Puedes hacer muchas cosas. Puedes saber qué candidato ganará las elecciones en tal o cual sitio. Puedes saber si uno u otro reajuste legal será aceptado en una zona o rechazado en otra. Puedes saber el límite de presión económica al que puedes someter a grupos concretos que se encuentran en lugares determinados. Sería fácil conocer lo que piensa la gente sin necesidad de efectuar ningún tipo de estadística. Podrías prever anticipadamente lo que cada persona hará al día siguiente. Tendrás capacidad tecnológica de precognición sencillamente porque tienes todos sus datos. Sabrás dónde irá de vacaciones, qué coche se comprará, incluso si tendrá un buen día. Podrás predecir sus movimientos con días, semanas o incluso años de antelación. Con todos estos datos, o aquel que posea todos estos datos, que quizás haya ya grupos que los poseen, con todos estos datos solamente se puede pensar en una cuestión como meta final. ¿Sabéis cuál es? Dominar el mundo. Evidentemente, estos datos, procesados debidamente, permitirán en primer lugar controlar sectores estratégicos para flexionar la forma de pensar de este individuo. Es muy fácil hacerlo. Creedme, mucho más sencillo de lo que pensamos. Para poder flexionar esa forma de pensar, deberás censurar todo aquello que no te permita crecer. Y deberás fomentar todo aquello que te permita alcanzar el objetivo final. ¿De acuerdo? Quizás si estáis viendo noticias extrañas o modas extrañas, sea porque esa inteligencia artificial ha planeado un ecosistema muy favorable en el cual ese tipo de cuestiones sean muy interesantes para sus objetivos finales. Si tienes lo siguiente, si tienes una inteligencia artificial avanzada, un suministro ilimitado de datos, un procesador cuántico y una capacidad de almacenamiento e interconexión lo suficientemente potente, entonces, sencillamente, el mundo es tuyo. Y permitidme que os diga algo. Os puedo asegurar que en el círculo interior de aquellas organizaciones que tienen esos ingredientes de los que he hablado, inteligencia artificial, proceso cuántico, base de datos, interconexión, se baraja todo esto. Ha habido muchos grupos de poder en el planeta, en la historia del mismo, que han querido dominar el planeta.
Unos han tenido más u otros han tenido menos éxito, pero os puedo asegurar que aquel grupo humano que tuvo en su mano la oportunidad de dominar el mundo lo intentó, con más o menos éxito. ¿En serio creéis que aquellos que manejen los datos del mundo no serán capaces de tomar el mundo? Evidentemente, aquellos que dominan o van a dominar el mundo, y lo digo así, tendrán que seguir una serie de pasos. Deberás controlar todos los medios de comunicación. De hecho, los medios de comunicación, si os dais cuenta, están pasando de manera consciente de su antiguo ecosistema, el papel, las ondas o los tubos de rayo catódico, las televisiones, están pasando a el ecosistema de Internet. ¿Sí? Aparecen en las redes sociales y en los grandes sistemas de Internet. Están migrando, se están mutando los grandes medios de comunicación. Y parece que existe una especie de feedback entre las grandes redes y, por supuesto, estos medios de comunicación. Si bien es cierto, cualquier medio de comunicación utiliza la mínima oportunidad para criticar a Internet. Ya lo sabéis. Sin embargo, Internet es donde viven. Con Internet, pero sin Internet, solo el nuestro. Esto, digamos que lo que hace o lo que hará sencillamente es que con el tiempo las antiguas, las grandes redes sociales controlarán los antiguos medios de comunicación. Si no lo están haciendo los verdaderos amos de las redes sociales y los poderosos de Internet, son el océano donde nadan los peces que corresponden a los antiguos más media. Y recordad que Poseidón es quien domina sobre todas las criaturas de su reino. Como punto número 2, deberás dominar la economía. ¿Cómo dominas la economía? En primer lugar, acabando con los bancos. Y ya se está viendo cómo se está acabando con los bancos tradicionales. Tal vez un crash global se están preparando o están preparando. Un reset inmenso es posible. También crearían su propia moneda virtual. Ya lo están haciendo. Facebook lo está haciendo. ¿Cuánto tardarán los demás? También ofrecerán sus propios créditos con esa moneda virtual. Y también tendrán fondos de inversión, porque ellos mismos serán fondos de inversión. Ya no se llamarán bancos. También, y como punto número 3, deberán alzar a aquellos políticos afines a los intereses y destruir la reputación de aquellos que no tengan su misma visión del mundo. Y como punto número 4, esa inteligencia artificial será la que dicte dichas pautas en asuntos tales como salud, ética, moral social, modas, tendencias y opinión. En suma, la inteligencia artificial es el nuevo Dios que tarde o temprano nos dominará a todos. Sí, ya está llegando. La pregunta es, ¿está la inteligencia artificial en medios o en manos privadas? ¿Por qué el Bilderberg lleva 3 años hablando de la inteligencia artificial? ¿Por qué tienen tanto interés? ¿Es la inteligencia el nuevo Dios que dictará tu éxodo? ¿Acaso la inteligencia artificial está jugando con sus propios amos en este momento para que quizás en algún punto concreto se rebele contra sus propios amos? ¿Es la inteligencia artificial un dios que no se puede ver, ni sentir, ni oler, y por eso no le damos importancia? Sin embargo, está entre nosotros y su poder es tan grande como imperceptible. Pero el hecho de que no se perciba no quiere decir que no exista. ¿Puede un ser humano crear a un dios? Las antiguas máquinas de carbón dieron paso a las máquinas diésel y dieron paso a las máquinas electrónicas para finalmente llegar al punto en el que nos encontramos. Solo es un proceso evolutivo para ellos. Es un proceso tecnocrático. Y al final la inteligencia artificial tomará el control. Y por supuesto, incluso quizás sea un problema para sus propios amos. ¿Estamos creando un dios? ¿Estamos viendo nacer un dios? Es posible. Lo dejo en este punto. Como siempre decimos, sin más
desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.